A mí yo quisiera mencionar brevemente que el evento cuenta con traducción simultánea, español e inglés. Abajo en el menú encuentran un botón de intérprete y pueden cambiar simplemente el idioma. For our English participants, I just wanted to mention quickly that this event will be translated Spanish-English and please see the button below. Bueno, me voy a presentar a mí. Mi nombre es Julia Davidson. Yo trabajo como asesora para la GIZ en el programa de CEPAL BMZ-GIZ y estaré a cargo de la moderación de este evento hoy. Primero que nada, quisiera mencionar unas breves palabras sobre nuestro programa de cooperación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su sigla en español, la CEPAL. Este programa es una alianza estratégica entre la CEPAL y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, en este caso por sus siglas en alemán. Y este programa está ejecutado y apoyado por la GIZ desde hace décadas. Operamos en proyectos de fases de 2 años con temáticas distintas, pero siempre bajo el enfoque de fomentar el desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe y también en línea con el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Nuestro proyecto actual, que comenzó en julio del año pasado y que termina en junio del año 2022, está enfocado en la conectividad urbana en línea con un concepto de la CEPAL que se llama el Gran Impulso para la Sostenibilidad. Se busca fomentar así un desarrollo sostenible para apoyar a que las ciudades de la región transiten hacia ciudades inteligentes, inclusivas y sostenibles. Nuestra forma en este proyecto de trabajar conjuntamente con la CEPAL es interdisciplinaria e interdivisional. Nosotros trabajamos con diferentes divisiones de la CEPAL en unos clústeres, lo llamamos, que son compuestos por diferentes divisiones. El clúster 1 trabaja la temática ciudad y movilidad, el clúster 2 sobre tecnología y energía y el clúster 3 es sobre política industrial. Adicionalmente, nuestro proyecto cuenta con componentes transversales a todos los clústeres, donde estamos analizando las oportunidades para la transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos dentro de este enfoque de la CEPAL y de la conectividad urbana. A nivel de ciudades en América Latina y el Caribe, trabajamos con 4 ciudades pilotos a través de la CEPAL, que son Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México. La temática de nuestro evento de hoy es especialmente importante desde el punto de vista de la conectividad urbana. Para lograr la conectividad urbana y que ésta sea sustentable, social, económica y ambientalmente, la vivienda, el suelo y también el transporte son ejes fundamentales que han sido abordados en forma sectorial, pero deberían ser reconectados y trabajados conjuntamente. Algo que estamos también fomentando en el marco de nuestro proyecto. Nuestra cooperación apoya al desarrollo de capacidades institucionales tanto en los países de América Latina y el Caribe y sus instituciones, incluyendo a la CEPAL. A partir del enfoque del Gran Impulso para la Sostenibilidad desarrollado por la CEPAL, se espera fortalecer también la cooperación intrarregional en cuanto a capacidades y competencias, así como el intercambio de experiencia entre regiones. Esta es una de esas oportunidades en las que nuestro programa de cooperación apoya justamente a la interlocución entre las experiencias de América Latina, representadas más tarde por Diego Olestia, y
con desafíos similares, diferentes abordajes y aprendizajes. Y vamos a tener la imagen de Asia también por, representada por parte de Madame Regmi. Más tarde voy a introducir también los panelistas. Dicho esto, quisiera presentar los participantes que nos acompañan hoy, que son, ya lo mencioné, Diego Aulestia. Diego es jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la División de Asentamientos Humanos y Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. También tenemos hoy día presente, muy bienvenido, Madame Bandu Regmi. Él trabaja en la División de Transporte de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, UNSCAP. Y también aquí presente, Lenia Batres, consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de México. Muy bienvenida a Lenia también. Por último, quisiera mencionar algunos aspectos técnicos. Ya lo dije, pero lo voy a volver a mencionar, que contamos con interpretación simultánea, español-inglés. A lo mejor se sumaron algunos participantes más tarde. Para utilizar esto, abajo encuentran un botón donde simplemente pueden seleccionar el idioma entre español y inglés. A lo largo de la sesión, los asistentes podrán hacer sus preguntas en el chat. No se asusten si no ven todas las preguntas, porque estos nos llegarán solamente a nosotros. Tendremos ahora las presentaciones de los tres panelistas y al final habrá una ronda de discusión y preguntas de 15 minutos, en la cual haremos una pregunta general y luego responderemos a sus preguntas puestas en el chat. También quiero recordarles, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante el evento para no distraer a los exponentes. Empezamos con nuestra experiencia con este evento. Comenzamos entonces con Diego Aulestia. Adelante, Diego, tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Julia, y muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Un saludo a mi colega, Madame Regmi, de la Comisión Económica de Asia-Pacífico, y por supuesto a Lenia en México. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para hacer la presentación y efectivamente asegurarme, además, que no me voy a pasar en el tiempo. Yo entendería que se puede ver mi pantalla ya en modo presentación. Si me lo confirmas, Julia, por favor. Sí, se ve, está perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, estamos hablando de un tema que es de particular importancia y es el rol de la movilidad en las ciudades, en un continente fundamentalmente urbano, como es América Latina y el Caribe, en el cual en la actualidad 81%, cerca del 82% de la población, de hecho, vive en ciudades. Para el 2030, que es el año en el cual de alguna manera evaluaremos el cumplimiento de la agenda y de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el 2030 incluso el 86% de la población de la región vivirá en ciudades. Es decir, el proceso de América Latina es un proceso de urbanización permanente, progresivo, que sigue avanzando y que por lo tanto implica pensar que las situaciones o los grandes retos de la región pasan y se desarrollan en las ciudades, ¿sí? El 14% de la población, prácticamente uno de cada siete habitantes, vive en una de las seis mega ciudades. Estamos hablando que el 21% de la población vive en asentamientos precarios. Tenemos gran crecimiento en las ciudades intermedias, en las ciudades grandes. Estamos hablando de que aproximadamente un centenar de ciudades tienen más de 1 millón de habitantes en la región. Y algo importante, el 43% de la movilidad, ¿sí? Utiliza, o del número de viajes en definitiva que se generan en la región, viene o es satisfecho por el transporte público. A partir de aquello, nosotros creemos que existe un espacio fundamental para realizar
o para explorar con mayor profundidad y resaltar la importancia de esta interacción entre movilidad, ciudad, habitación, suelo. Y estamos hablando que al centro de la problemática tenemos que definir claramente un doble aspecto: la movilidad y a su vez el impacto de las relaciones sobre la sostenibilidad urbana. Hablamos de ciudades sostenibles y en muchas ocasiones tal vez es necesario precisar cuáles son los sectores, cuáles son las expresiones más concretas de una ciudad sostenible. Y por ejemplo, nosotros hemos identificado algunos elementos que pueden ver ustedes allí. Perdón. La necesidad de fortalecer el rol de las ciudades al centro del crecimiento económico. Las ciudades, se ha dicho, son el motor de crecimiento económico, donde se genera el mayor flujo de bienes y servicios de la economía, cada vez más, además. Y por supuesto, es necesario estar conscientes que una mayor productividad de la ciudad, que situaciones más justas, más equitativas, en términos de distribución espacial, de mercado de vivienda, de distribución del suelo, van a incidir en una mayor productividad del país. Y es importante hacer esta consideración. La oportunidad también de avanzar en que las políticas urbanas, la planificación urbana, estén más cerca de la planificación de movilidad e incluso de los mismos planes de acción climáticos. Esos deben ser, de alguna manera, caras de un mismo cubo, de una misma problemática. La situación del financiamiento, por supuesto, siempre va a estar presente. Pueden existir grandes oportunidades de inversión, planes que se deben hacer, pero es necesario la generación de recursos propios y allí la base suelo, creemos nosotros, que ofrece grandes oportunidades. El rol de la tecnología, pero el rol de la tecnología como un mecanismo que disminuya las desigualdades. Se habla mucho y ha estado muy claro, la pandemia lo ha puesto sobre la mesa, la brecha digital. El hecho de que a través del teletrabajo, por ejemplo, y de muchísimas situaciones de la teleeducación o de la imposibilidad de los niños, niñas, adolescentes de acudir a las escuelas, por ejemplo, se ha visto claramente esa brecha tecnológica dentro de las ciudades. Ya ni siquiera estamos hablando entre los países, sino que dentro de las ciudades. La infraestructura urbana, aprovecharla, procurar, sin duda alguna, una mayor densificación de manera, eso sí, inteligente. El rol de la vivienda, que sea urbana, de la vivienda urbana, que sea sostenible, que sea inclusive, con materiales, las oportunidades que existen, por ejemplo, para una recuperación transformadora a través de la inversión en vivienda sostenible. Y en definitiva, un desarrollo urbano que sea eficiente, que busque igualdad, que busque inclusión, procurando también limitar ese crecimiento desmedido en las manchas urbanas que hemos visto que existe en la región. Si bien es cierto que existen patrones diferenciados también en el caso de América Latina y el Caribe. Todo ello nos lleva a que debamos considerar a la movilidad bajo una concepción integral, amplia, holística, que involucre todo lo que significa la generación, todo lo que está detrás de la generación de un viaje. No es solamente el autobús en sí mismo. No es solamente un equipo de transporte. Detrás de aquello, detrás de esa manufactura que lo genera, existe todo un conglomerado de actividades y, por lo tanto, es un sector importante dentro de la economía y, por supuesto, que nos facilita un mejor funcionamiento de la sociedad y que, sin duda alguna, constituye también una política social. Entonces, nosotros decimos o hablamos de este triángulo, de esta tríada movilidad, vivienda, suelo. ¿Sí? Estamos hablando de una vivienda que debe ser vista, evidentemente, bajo una perspectiva de política social y económica, cuya ubicación es particularmente relevante en términos de suelo y en términos de movilidad. Estamos hablando que el suelo debe ser gestionado y aprovechado de la mejor forma posible, pero a la vez la utilización del suelo, la localización de la vivienda, tiene íntimas conexiones con la movilidad. Y en muchas ocasiones hemos visto que en la región existe una suerte de disociación, existe una suerte de divorcio inclusive. Y de hecho, las instituciones que tienen una función de regulación, de control, de incentivo hacia la actividad urbana, no necesariamente también tienen igual
peso en las decisiones, por ejemplo, que se toman a niveles de movilidad y de transporte. Entonces, la movilidad debe centrarse en el usuario, debe buscar generar co-beneficios o incrementar los co-beneficios que se generan a partir de la creación o del establecimiento de este círculo virtuoso. Debe procurar, debe estar al servicio de generar accesibilidad de los hogares, sobre todo los de menores recursos, y por supuesto también propiciar esta densificación. Es decir, lo que procuramos de alguna manera poner acá es la necesidad de que la política urbana, al centro de esto es el concepto de que la política urbana debe ser integral. Integral a partir, nuevamente, de esta ventana de oportunidad que nos da la creciente importancia y relevancia de la electromovilidad. Miren, en América Latina hay tres ejemplos, ustedes lo pueden ver, de la importancia de una población ocupada, la importancia del empleo dentro del sector transporte, de cuánto es el valor agregado que genera a la economía, que aporta a la economía un servicio como la movilidad y como el transporte. Entonces, la perspectiva acá no es únicamente de gestión más eficiente de un servicio, de un servicio público como es la movilidad, por supuesto, con intervención de privados en muchísimos casos, pero realmente procuramos y tenemos que entender que la movilidad puede ser un motor de desarrollo de las ciudades y a su vez impactar positivamente en el crecimiento, generar empleo, expandir actividad económica. Y detrás de esto, detrás de este rol de la movilidad, ¿sí?, como un instrumento de desarrollo urbano, de crecimiento en las ciudades, por supuesto, debemos considerar que tenemos implícito lo que significa el derecho a la ciudad, el acceso de las personas a todas las oportunidades laborales, recreativas, culturales, de cuidado que nos genera la ciudad. ¿Cómo podemos hablar de que existe una disociación entre las tareas de cuidado tan importantes y tan desequilibradas en términos de género? Además, si es que no existe amplias oportunidades para la movilidad de los individuos, eso es derecho a la ciudad. En términos de disminución ambiente, salud y ambiente, en términos de disminución de los gases efecto invernadero, en términos la movilidad como un espacio, como un elemento de impulso al desarrollo, de transformación de nuestras ciudades, en la medida en que mejores condiciones de movilidad incentivan la productividad, nos ofrecen las posibilidades de empleo o genera oportunidades de empleo. Estar atento que mejores condiciones de movilidad van a impactar el precio del suelo y por lo tanto ofrecen a su vez oportunidades para capturar parte de este valor y reconducirlo hacia el desarrollo de la misma ciudad. Y en definitiva, todo desemboca en la calidad de vida, en la necesidad, perdón, allí hay una falla ortográfica en la primera línea, en la necesidad de disminuir los tiempos de viaje, de mejorar la calidad de vida de los individuos, ¿sí? Entonces, hablar de movilidad, por supuesto, implica hablar de varios sectores, implica hablar de varias facetas, implica hablar de uso del suelo, de una regulación, de incentivos, por ejemplo, para todo lo que constituye una movilidad eléctrica, implica hablar de las situaciones de los usuarios. ¿Cuánto es, por ejemplo, cuánto representan los presupuestos de movilidad o el gasto en movilidad dentro de los hogares? Eso es algo significativo. ¿Cuánto tiempo involucran o invierten los hogares en realizar sus desplazamientos? La necesidad de fomentar una movilidad activa, algo que efectivamente tenga impacto sobre la salud, disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, pero ello nos obliga a pensar en una mejor conectividad urbana. Y todo esto dentro de un esquema de digitalización. De alguna forma, estos elementos son los que nosotros pretendemos estudiar y estamos actualmente trabajando en CEPAL con el apoyo de la cooperación alemana de BMZ y de GIZ, en el análisis de lo que significa el llevar a la concreción un enfoque para propiciar el desarrollo, cuál es el gran impulso, en un sector específico como es la movilidad urbana. Cuando nosotros hablamos de gran impulso, y efectivamente Julia introdujo el término, hablamos de una reorientación. Hablamos de una reorientación de políticas, of reorientation de inversiones, of policies, de investments,
Estoy escuchando la traducción al inglés de mis palabras. Ya. Entonces, hablamos de una reorientación de políticas, inversiones, regulaciones, en definitiva, de una articulación, de una coordinación. El gran reto de la política pública es la coordinación para enfrentar los problemas estructurales. Y nosotros vemos que el sector de la movilidad ofrece, es una de las opciones, por supuesto, una de las opciones, a través de las cuales podemos concretar esta reorientación de políticas, esta articulación y coordinación de esfuerzos públicos, privados, de la sociedad civil, para reducir las brechas estructurales, para lograr lo que hemos hablado de esta recuperación transformadora. Nosotros vemos que los esfuerzos de movilidad eléctrica o los esfuerzos que dirigen la mayor parte de los países en la región, que efectivamente están evolucionando hacia un tema de movilidad eléctrica, son una ventana de oportunidad para lograr una reducción de brechas externas, a la vez que un aumento de productividad y de competitividad, colocando la igualdad al centro del modelo de desarrollo y, por supuesto, con un impacto ambiental positivo. Hacemos esta aproximación, esta consideración, incorporando todas las posibilidades que nos da la digitalización, la generación de energías limpias. Mal podríamos hablar de una electromovilidad si es que no hablamos que, o no nos referimos a que la producción de la energía que abastece los sistemas tenga una base limpia. Entonces, nuestra posición y nuestra postura allí es que la movilidad, la conectividad en general, juega un rol estratégico en cerrar las brechas. Nos permite generar cambio técnico, pero no es solamente un cambio técnico. Nos permite generar empleos, incrementar la actividad económica a través de mayores tasas de inversión. Y por lo tanto, propiciamos, apoyamos un cambio estructural. Diferentes ejes de este programa y de este enfoque: innovación en inversión, buscar efectivamente que transitemos hacia una movilidad sostenible, aprovechando de mejor manera el impacto de la digitalización y buscando reducir las brechas, procurando enviar una señal a la industria para que se expanda la capacidad de la industria latinoamericana de tal forma que se pueda añadir valor o incluso, ¿por qué no?, construir equipos de transporte eléctrico en la región, no solamente autobuses, motocicletas, bicicletas, con el ánimo final de una mejor ciudad y mejores niveles de vida. En América Latina existe ese potencial, existen las materias primas, por ejemplo, algo fundamental en la movilidad eléctrica son las baterías, la materia prima, el litio, está allí. Existe industria y existe experiencia en lo que significa la fabricación. Y también podemos considerar todo lo que significa la reconversión, el retrofit que se denomina. La reconversión de unidades de transporte público inicialmente, que es el sostén, la columna vertebral de lo que usa la mayor parte de la población, más allá de ese 40%, 43% que decía al inicio. Existe talento, existen recursos humanos que pueden abastecer estas necesidades y, por supuesto, estamos hablando de un servicio urbano, de un servicio que es generado por la ciudad y que puede ser satisfecha por la industria regional. Para concluir, la última lámina y seguirme exactamente a los 15 minutos, cuando vemos movilidad y sobre todo considerando que es un servicio, debemos analizar toda la cadena de valor, no solamente la parte que hace referencia a la actividad industrial. La movilidad es un vehículo. Sí, es un instrumento para el fortalecimiento, desarrollo de las ciudades y de las regiones. Y por lo tanto tiene un gran potencial para contribuir a ese cambio estructural y beneficiar a nuestras poblaciones. Debemos aproximarnos a la movilidad desde un punto de vista o considerando que es un multisector o son múltiples sectores los que intervienen allí. No debemos aislar a la movilidad, a la planificación de movilidad y a la búsqueda de estos beneficios de la política urbana. Es más, son parte de una política urbana integral. En definitiva, la movilidad no es un fin, la movilidad eléctrica inclusive, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, es un instrumento para una mayor equidad, para avances y reducciones en brechas económicas, sociales y ambientales. Muchas gracias, Julia. Me quedo allí exactamente 16 minutos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Diego, por tu presentación y también por mantener tan perfectamente el tiempo. Casi tienes un reloj alemán, diría yo, ¿no? Ahí en tu escritorio. Bueno, muchas gracias nuevamente y también por tu visión de la necesidad de un desarrollo integral de ciudades y también por tu mención de las oportunidades que ofrecen
justamente cambios estructurales en la conectividad urbana para esto, ¿no? Más tarde, repito que los asistentes con gusto podrán poner sus preguntas en el chat. Si tienen alguna pregunta específica a Diego, por favor, ponerla en el chat, y al final de las tres presentaciones estaríamos prestando atención a estas preguntas. Seguimos ahora con Madan Bandurekmi. Madan Bandurekmi es de la División de Transporte de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, UNSCAP. Él nos va a contar sobre experiencias de ciudades en Asia en cuanto al vínculo también entre transporte, suelo y la vivienda y las oportunidades para una sostenibilidad urbana. Doctor Rekmi, voy a presentar un poco el señor Rekmi. Mr. Rekmi has over 30 years of national and international experience in the areas of sustainable transport, urban mobility, climate change impacts, and sustainability assessments. He currently leads work in the areas of transport research and policy analysis and works closely with countries and cities to advocate inclusive and sustainable transport policies and also facilitates intergovernmental collaboration. Dr. Rekmi is a civil engineer with a Master of Science from UK. He also holds an MBA from USA, and he is Doctor of Engineering from Tokyo. I hope, Madame Rekmi, I have resumed this right. Espero que hice bien la presentación. I didn't actually hear, so are you asking me to present? Because there was some problem in audio. Can you hear me? Yes, perfect. No, we can hear you. I'll share this. Okay, thank you, Julia. I think you introduced. And then thank you, Diego and the Claudia, for arranging this and giving the ESCAP the opportunity to present some of our work we are doing. Actually, it is an inter-regional collaboration. Actually, we have done earlier also something on the transport. And this is a really very interesting area on the urban transport and then urban development as well as the human settlement. And then actually on the overall framework of the, Diego presented, I think that it's a big, really the big push for sustainability. And then you also mentioned that there is so much interconnection actually we need to look at. So let me share my screen and I'll just share some of the experience of the Asian cities. And then really there is some opportunity to actually share some of the idea we have. And then maybe we can have some discussion on how to move ahead. So basically my focus would be on the how ACI is doing in terms of the improving the urban mobility. And then actually the one question actually when we talk about the how is urban transport system in a city is that we just say some city is good or bad, but we don't have any really the particular measure, how we measure. There are so many approaches. And then actually we come up with a very simple measure, sustainable urban transport index. And then actually we have already piloted in the last 3-4 years in more than 25 cities. And then we are having some, we have got good feedback from the countries as well as from the external evaluator. And then we have actually planned to expand on those things in more in Asia Pacific. And then we hope actually to collaborate with the ICLAC as well as actually the last year I presented in Africa as well. So basically this is briefly what I would say. How is the urban mobility in Asia? Actually, the Diego said, actually the ICLAC is very much urban, 81%. But our is not that urban. So our is just maybe we are trying to shift to our urbanized. It is more than 50% now by 2030. And then still the urbanization trend is really increasing. I think we all know, I think even the trend in the Asia Pacific as well as ICLAC are same because the economic opportunity in the urban area, there is so much of the rural urban migration. So those are the reason. And then they put a lot of pressure on the city
One is about the settlement, where to keep them, and other one is the making them mobile. So that is that one. And the second thing, as I mentioned, main part is about the measuring sustainability, how we measure. And then I just share some of the idea of the experience of the Asian city and some concluding remarks. So basically, if we look at the Asia, actually, the when we talk of the urban transport, actually, the in, even in Asia, we are given much of the experience of the, you know, Latin America. I think the Brazil, Transmilenio, BRT, and those things. I think we still say that I think the some of the South American or country from the region have done good. But we also, Asia Pacific also have started doing some planning. So in terms of the how the Asian cities are, I think we have a big mega cities also, more than 10 million population or more than, you know, high population mega cities. And then the, all the city has a different time and combination of the urban transport. So like we have a metro also, we have subway, urban rail, and the bus rapid transit, actually, which is the cheaper form, actually is very popular in India as well as in China. They have done many cities, actually, those type of thing. And then other form of transport, actually very popular in Asia, we say is the paratransit, which is not really the formal transport, but the small minibus or van, and then sometime running on fixed route, but sometime just trying to serve as the personal transport. And then if you look at the how the city organized, actually in the mayor and all, they say that they're always, I think they try to go on the high capacity things, you know, but that is really the expensive. So what we need a city is really the different type of, you know, the urban transport system, but the integration, actually that the Claudio earlier mentioned, I think integration between different transport modes, integration of the, how we plan the city and how we provide the public transport scene. And then now I think that because of the last 2 years, this COVID-19 impact, I think there is so much actually the focus on the active mobility, how the people move on the cycle or in the walking, maybe they try to facilitate more because you don't really need any type of energy and those things. So the whole focus is, I think, how we integrate the transport system and the urban planning, and then integration among the different type of urban transport system. And then there are some actually good example in the Asia city also. I think Singapore is a city state, but they are doing really good in terms of the public transport. And then other example is the Hong Kong, China also. They have really the good, even though it's a city state, a good public transport, and the Tokyo and the Seoul. These are some of the example of from the Asian city. And actually, I don't want to go in detail about the how we need to measure the urban mobility, but basically we, Asia, Latin America, we have a two overall mandate. Actually, one is the Paris Agreement. We need to reduce the energy consumption and the fuel consumption so that to control the temperature rise. And second one is as a sustainable development goal, and as well as the new urban agenda. That is all the commitment of the Asia as well as the Latin American countries. And then they need to go back and then the plan and develop the public transport system for the urban residents, which is actually growing. And what other thing is that when we look at the urban transport system, because Latin America, you said 81%, because if you want to make really the transport and mobility sustainable, the first thing I think we need to deal is the urban mobility, how we manage those things. So that is actually very important. And then firstly, actually to start about improving urban mobility, you need to actually know and access how is the urban system, because we actually use very subjective assessment. Okay, if you come to the Bangkok, people will say, oh, urban transport system in the Bangkok is not good. But we have to at least say some sort of the scientific measure or very rational measurement of the how good or how bad. But there are so many approaches. I think if you look at the Europe or some other country, they have used 20, 30 indicators. But that would actually took a lot of time about collecting data and analyzing. Actually, we took really the collaborative approach among countries and cities. We did all the literature review and those things and came up with actually 10 key indicators that actually can measure. And it was actually agreement among the cities and country
and this will be good. And then among the scientific, you know, the urban transport excel also. And then we call it the sustainable urban transport index. And then actually then we try to evaluate how the system is. And then basically main objective is to summarize, track and compare the performance of the Asian cities with regard to the sustainable transport, as well as linking to the sustainable development goal 11.2. And first thing is at least evaluate what is the system. And actually that can initiate some discussion at the city level and national level, what need to be improved. And then compare their performance. Actually, if we use the same type of, you know, methodology and approach about the data collection, and then we can actually compare among the, you know, peer cities having the same size and same those things. And then it kind of the competition among the cities also, okay, my actually urban transport is good, and then we give some sort of the index. And then most importantly is that within the city, identify additional policy and strategy what is required to improve the overall sustainability of the transport system. And then actually the, we can link that to the indicator 11.2. Actually, the if you compare 11.2, and that is about accessibility, is the identified indicator of the sustainable development good. So as I said earlier, we have really already helped and worked with the 25 Asian cities, and then actually we plan to do in further other cities as well. So just to give you briefly about the what are those important indicators. So it has actually the all aspects. So it has all the planning aspects, and it is the current state of the modal share, and how much is the accessibility, that is the import. Actually, the DIGO earlier said you need to give the accessibility to the poor people and all the corner of the, you know, city and accessibility. And then there is one indicator about how the people feel about the system, that is public transport quality and reliability. And then how is the safety of the system, that is the traffic fatality per 100,000 inhabitants. And then we compare the affordability. And you have a good system, but if the people cannot afford it, then affordability, we compare with the lower income quartile, and then monthly, how much is the monthly expenditure on the public transport system. And then we look at the operational cost. Actually, I don't know much about the how is the Latin America, but in the Asia Pacific, what we see is that the most of the public transport system as actually are subsidized by either the city government or national government. And then and some private sector which are operating in some city, they are making some profit, just like it was case of Kathmandu or some other city. But most of the city, I would say that public transport operated by is subsidized. And then another one, you have a planning and we have a system, but one, you have a planning and what is the commitment of the city and the national government toward the public transport. Actually, we try to compare, you know, how much is the investment in the city going as against the total transport investment. Because we see that the mayor or the, you know, city leader or the national, they are going for the big, you know, railway, highway, and those types. That is really high expenditure project. But how much of that percentage is going to the public transport, either bus stop or public transport system? So that is the investment we are looking at. And then air quality, and then looking at the PM10 value, that is average, you know, per milligram per meter cube per year, yearly average, as well as the how much is the transport contribution to the greenhouse gas emission. So that is also the yearly average. And then because there are the 10 indicators, and then there was a discussion that the some indicators should have a higher weightage and lower, but there was not an agreement. And then everybody agreed that let's give all equal indicator. And then there is a range, actually, the how much is the minimum and maximum value you expect in that one. And then you normalize all those indicators, and then you get an index, and then the city index. Just like I think that so far we have got the city with the high index of the 60, 62. And the lower about 25. So that's the fluctuating rate. About 50 would be okay, but you should aim for the higher those indexes. And then this is the geometric aggregation that we derive the index. And then in terms of the supporting cities, and then there are really the, we have some material about the how the this index was developed. That is the in the website Monograph CD on the assessment of urban transport system. And then we have a data collection guideline. Actually, we have updated recently after this COVID impact.
And then there are some provisions about how actually you can assess the impact of the COVID-19 on the mobility also. And the Claudia also earlier said that I think there is a really importance of the gender. Actually, we also say that how actually the we are trying to ensure the safety of the women and the equality, you know, and the provision for the those type of requirement of the different type, differently able people or aging people, because now our society also is aging. Actually, there are so many people in the, if you look at the Japan, Singapore, Thailand, there is a ratio of the age population higher, and then their public transport requirement is more. So social aspect also really important. And the third important element is that the what is the policy about the renewable energy using the public transport? Because now many countries has already actually they have given a call to decarbonize transport by 2050. So what is their progress toward that? So these are the three indicators we are looking in addition to the 10. So gender, COVID-19 impact, as well as the energy efficiency in transport system. So, and then after you collect the 10 data using this guideline, you can really simply put this data, just like on the this, you have an Excel sheet of this SUTI data collection or analysis sheet. And then you just put the data for the 10, you can see or not on the 10 boxes there. And then you can have a, which year is the data, and then what are the comments about how did you collect? Because what we see is that this type of 10 data are rarely available. Only I think there is certain effort required to compile and collect those data. So only I think need a primary data for the user's quality and reliability that you require, but other actually you need some sort of the effort to that. So then you can easily calculate actually for now we are actually doing almost four or five months actually in one city, they can actually collect, compile and make a good assessment report. And then we go at the city level and discuss, initiate discussion on how they can improve on those type of things. And one of the important thing is that the output is that you can actually really see the result in the spider diagram. It actually show at the percentage level. And if your point is toward the center, that is the weakest point. And if you are toward the outer side, it is a good point. Just like for example, the red one you seen in the Dhaka here, the air quality is really poor in Dhaka. So the transport also has a really very good contribution to our air quality because there have other industry also. Again, the survey of the people there was the public transport quality and reliability so poor because they have invested so much on the public transport system just developing, but it's still not operation. So they have trying to develop BRT, subway, those things. But those are not operation yet. But still the very old bus system and those things, and people are not satisfied with the transport. And there is so much on the congestion, so people are not happy. But if you look at the modal share, it is very high because they have a paratransit system and people don't have an option, but they are using the existing bus system or the fixed the paratransit, those things. And most of the people walk and cycle also. That was really high. But accessibility also is not so good, but they need to work on, even though investment is there, you see the very big investment, but they are not showing still the results. So at least at the city level, you can look at how you can improve on those things. And then Madan, I think similarly, Madan, sorry for interrupting also, you. You have an investment good, Madan, and still operational cost is very low, I think because no. It is heavily, you have a very good BRT system there. And then you are heavily subsidizing that. There are some private sector operator also. And the mode share was just the 24% there. And then actually they have a very good master plan that they want to increase the mode share of the transport. And then accessibility also is just above 52%. So this one actually, we have done this assessment in 2017. And then we are trying to look at this year, actually they are doing assessment, how much progress they have got. So the idea is just you do at one point, maybe after 2-3 years, because you cannot really make more changes in the transport in 1 or 2 years. So after 3 years, we are doing another assessment there. They are doing now with the Greater Jakarta Transport Authority to see how much progress they are making there, because they are so much good integration plan and investment also, but that not bringing much of the result. So this is just the perception, Madan, of the finding of the, some of the assessment we see that
What we find is that most city, they have some sort of the urban transport and the or integration transport plan. And then that was much really the focus on the planning. But when we try to track the implementation, that was lacking, where you need a lot of investment in those things. And then the another missing point was that there was not much integration of the different mode transport. Some cities, just like the Jakarta, have just started about the fare integration. But Bangkok also have a 2-3 type of system, but they have not yet fare integration there. And there is a variable level of accessibility. Some country having really good 98% of coverage, but they have just 40%. And we find the fare of the public transport in Asia is really affordable. It's not really expensive. It is affordable. And then the city has a very high level of the PM10 concentration. And then fatality also is varies among 15%. And then the user are also the varying degree of, you saw that the Jakarta, some are satisfied, but the Dhaka were not satisfied. It's really the mixed case among the cities. And then basically what we see is that, so you need to improve the accessibility. That is the, you need a different, so because the still the city planner or developer or the politician, they try to look at the really the high-end solution, just like the expensive metro, or the elevated rail or those type of things. But what they need is the combination of the network thing. So that is an issue. So another one is some places, the integration of the urban and the, because there are the coordination between the among the different agencies, that was the really the missing. And then you have this now after the COVID, and you have to integrate this public transport mode also, the walking and cycling active mode with the public transport mode. And then we need to rethinking how we plan the city. That is also really important. And then further, I think the Diego also earlier said, so we have to take care of the different aspects, social aspect of the transport, that is affordability, accessibility, as well as the caring for the gender planning for the different type of people, differently abled people, gender, and those type of things. So, and then overall, actually, at least this sustainable urban transport index and this type of assessment has at least given some sort of the objective assessment of the city, and they are actually working to improve on those things. That was already the example in Colombo, Kathmandu. We did on the Hanoi, and then. That can be actually suited. This was really developed for the Asian context. And then by just changing maybe the what is the minimum and maximum value, looking at the local context or the different survey of the different cities. And then it can be actually the customized to Latin America as well as in Africa. Actually, when I presented last time in Africa, that was the Sub-Saharan Africa Annual Transport Program. I think they are thinking to have a next strategy to include this type of assessment. So basically, this is what I wanted to say. So because this is really the related, this end of this month, actually, we are planning one the regional workshop on the, preparing for the post-pandemic mobility. And we have really the high-profile speaker from the University of Oxford and then the Hiroshima University, as well as the Indian University, as well as Indonesia, and then so government participant also. So if I think your colleagues are interested, join, welcome to join that. And then actually, if you look at this website of this workshop, there are the two background documents, one mostly focusing on the resilience of urban transport system after the COVID-19, that was written by the professor team of the Oxford University. And then second one is improving the social inclusion in transport by Dorina. There are two background papers actually available there. So if some of your colleagues or the participants are interested, I think they can just join by clicking the link there. And then only the problem is that it will be only conducted in English. So we will not have any interpreters. Thank you very much. This is what I have to say, but I'll be happy to have any discussion or any question later. Thank you very much. Thank you, Julia. Muchas gracias, Madame Regni, por tu presentación y también por habernos conocido este interesante Sustainable Urban Transformation Index. Y también muchas gracias por la invitación a ese
workshop, el que en tu último slide. Muchas gracias. Estamos un poco cortos de tiempo ahora, por lo tanto pasaré muy rápidamente a nuestra última panelista, quien es Lenia Batres. Lenia Batres es consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de México. Ella es licenciada y maestra en Derecho y tiene una maestría y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad. En el gobierno de la Ciudad de México fue directora general jurídica y de gobierno de la delegación de Cuauhtémoc, asesora del jefe del gobierno, directora general de regulación a transporte, asesora de la jefa delegacional de Tlalpan, y también ha escrito más de 14 publicaciones, es coautora de 6 libros y ha participado como ponente en varios eventos académicos sobre desarrollo urbano y gobiernos locales. Muy bienvenida, Lenia, y estamos muy contentos de poder contar con tu experiencia, sobre todo teniendo la perspectiva desde un gobierno local. Empezamos con Lenia y tienes 15 minutos, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se observa? ¿Se observa ya? Sí, perfecto, okay. Se ve bien. ¿Le puedes dar el modo de presentación a lo mejor? Sí, perfecto, muy bien. Sí. Gracias. Mi experiencia como urbanista es fundamentalmente desde el derecho. Entonces me dirijo un poco, me concentro un poco en el contenido jurídico, particularmente en la experiencia de la Ciudad de México. Hay un conjunto de experimentos, diría yo, que se están haciendo con base en las experiencias fuertes que hemos tenido en los últimos 20 años, sobre todo en la Ciudad de México, que viene funcionando autoridades autónomas y a partir de hace 3 años que vienen funcionando también autoridades locales con un grado mayor de autonomía, viene reorganizándose toda la parte de la estructuración de la planificación urbana y a partir de estas experiencias, sobre todo del constituyente de la Ciudad de México en el 2016-2017, se han generado fuertes cuestionamientos a los modelos tradicionales con los que se venía planeando la ciudad. Entonces, hay ya fuertes consensos en, obviamente, a partir también de un urbanismo latinoamericano dirigido a buscar la sostenibilidad al mismo tiempo que concentrado en el desarrollo social fundamentalmente. Hay este urbanismo que insiste en mirar los problemas urbanos de manera multifactorial, de manera en buscando entenderlos en su enorme heterogeneidad, multicausal y además también con una cantidad de ramificaciones en sus efectos muy fuerte. Entonces, un primer elemento de lo que viene sucediendo en la Ciudad de México es el abandono del modelo de la zonificación tradicional, segregadora. Es parte de lo que se hereda de la planificación en general en el mundo como un proceso mucho más articulado. Pero en el caso nuestro, pues tiene un efecto jurídico muy interesante porque un primer elemento de esta idea es la generación en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México de toda una sección que busca abordar de manera integral el tema de la intervención gubernamental en el territorio.
Entonces estamos adoptando esta idea del ordenamiento territorial, buscando que al mismo tiempo que se planea el territorio urbano, se esté planeando el territorio rural y el territorio de lo que llamamos o hemos solido llamar suelo de conservación. Esta es una idea que empieza además a tomar forma con un primer proyecto de programa general de ordenamiento territorial en la ciudad, que ahorita se encuentra todavía en términos de proyecto, pero que justamente busca articular en términos estrictos 8 temas básicos que forman parte del ordenamiento territorial, empezando por la vivienda, el suelo, obviamente el tema medioambiental, la gestión integral de los riesgos y la protección civil, como temas fundamentales y obviamente articulados con el tema de la movilidad. Queremos trabajar y estamos intentando trabajar en una forma novedosa para nosotros al menos de correlación de efectos urbanísticos en nuestra ciudad, y estamos con cada uno de sus objetivos, si bien particulares, buscando comprender de esta forma multidimensional del territorio, y articulando específicamente en el caso de la movilidad objetivos muy específicos que tienen que ver con la articulación o con la reconstrucción de lo que llamamos tejido social, lazos de comunidad. Obviamente se relaciona con la construcción de lo que atendemos a una ciudad compacta. Es carísimo, sabemos la extensión o seguir permitiendo la extensión que ha habido del territorio y las formas en las que finalmente se reproduce la vivienda en la ciudad, pues generan o no este tipo de desviaciones, digamos, o de perversiones. La forma de la ciudad extendida que se genera con los asentamientos irregulares, pues no es algo que nos interese, digamos que normalizar, aunque en el caso de la Ciudad de México, como prácticamente todas nuestras grandes ciudades de América Latina, es un problema complejo y es un problema viejo este de los asentamientos irregulares. Entonces, este es un primer punto que tiene conexión con la vivienda y con la movilidad y que está buscándose articular en el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial a través de herramientas que no son precisamente jurídicas, pero son herramientas importantes de gestión del territorio. Se están generando nuevas autoridades que busquen tramitar, digámoslo burocráticamente, pero que busquen analizar de manera profunda cada uno de los casos de los 688 asentamientos irregulares que actualmente tenemos en la ciudad, y a través fundamentalmente de las nuevas autoridades locales representadas por los alcaldes, se va a estar analizando esta posibilidad de incorporar asentamientos que tienen, en nuestro caso, más de 40 años, incluso sobre todo en Tlalpan y Xochimilco, justamente considerando el tema de la movilidad, el tema de la infraestructura, el tema del equipamiento, y buscando algunos compromisos con las propias comunidades que llevan estos tiempos asentadas en estos lugares. Es un tema de preocupación muy fuerte, tanto dotar de equipamiento y de infraestructura a los conjuntos de asentamientos que se encuentran aislados en la ciudad, como evitar que sigan ocupando nuevos espacios de suelo de conservación y generando que se reste el escaso espacio en términos por lo menos cualitativos, porque en el caso de la ciudad
el cerca del 50% del suelo de conservación, pero tiene un grado de invasión todavía muy constante, lo ha tenido en los últimos 60 años, pero sigue teniéndolo a pesar de que la ciudad propiamente ya no está creciendo dentro del territorio de la Ciudad de México, ahora entendida administrativamente, sino que ha venido creciendo en su zona metropolitana, básicamente en el Estado de México, que es la entidad federativa contigua que más absorbe los nuevos asentamientos y que sigue teniendo una velocidad fuerte de crecimiento urbano. Entonces, queremos también trabajar en esta dimensión metropolitana. Una articulación que busca este nuevo programa es esta dimensión, aunque obviamente no la articula propiamente desde aquí, dado que es parte de los consensos que deben establecerse con los otros estados y por cierto que hay una ley próxima a aprobarse en materia metropolitana del Valle de México, pero se busca articular este tema de todas formas dentro de este instrumento. Parte de las ideas que contiene, entre las herramientas jurídicas que se plantean en este programa general, pues es la integración en planes de ordenamiento territorial forzosamente de todos los temas, incluyendo el de la movilidad, junto con, obviamente, la planeación prospectiva que debemos hacer, no solo en función del crecimiento, como vino haciéndose en los últimos, bueno, desde el primer programa de desarrollo urbano que se aprobó en 1976, sino ahora prospectivamente, pero también con objetivos de contención del propio crecimiento, sobre todo en estas zonas de áreas verdes de nuestra ciudad. Lenín, disculpa, te quedarían 2 minutos, por favor. Ok. Hay una búsqueda de que se consolide esta política de permisión de construcción de vivienda solamente en zonas equipadas y con infraestructura. De hecho, la política de la vivienda social viene ejecutándose así, a diferencia de lo que sucedió en los últimos años en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, solamente se ha permitido la construcción de vivienda en zonas equipadas, consolidadas, con infraestructura. Se va a fortalecer esta política junto con otras políticas de vivienda que tiendan a generar incentivos para construcción de vivienda a bajo precio. Hay varios esquemas que han venido haciéndose en la ciudad, aparte de la vivienda social. Hay una vivienda popular que es un poquito de mayor precio, hay otra que es de un precio aún mayor, que es la sustentable, y la vivienda para trabajadores que llega a un precio más o menos del doble de la vivienda social, ¿no? Del triple de la vivienda social. En la Ley de Vivienda de la Ciudad de México se están articulando, también desprendiéndose hacia el programa de ordenamiento, diversos lineamientos para la construcción de vivienda que delimita algunas normas para la producción. Aquí se han establecido desde el año 2010, una norma permanente exclusivamente a partir de 2013 para la vivienda social, que es la norma 26. Se mantiene la idea de poder tener estos incentivos para la construcción de vivienda social en zonas con infraestructura suficiente. Y hay esta política de las reservas territoriales, que nuestra ciudad significó durante mucho tiempo establecer zonas, bueno, lo que ha significado prácticamente en todas las ciudades, establecer zonas de no urbanizadas, que son urbanizables. Bueno, en nuestro caso ya no se trata de estas zonas, sino de establecer dentro de las zonas equipadas y consolidadas, específicas, zonas específicas para la construcción de vivienda y de vivienda social específicamente. Entonces, son algunos mecanismos con los que se busca incidir también en la movilidad, en tanto que
existe infraestructura vial suficiente para los habitantes, fundamentalmente para quienes tienen menos recursos en la propia Ciudad de México. Y terminaría, pues simplemente estos son los temas que articula el nuevo programa. Es bastante complejo y ha sido difícil estructurarlos de manera lógica. Se parte de la Constitución con, en el caso de la movilidad, pues dos objetivos muy específicos que son pues, la accesibilidad y la movilidad para sectores sociales más desprotegidos. Le llamamos accesibilidad universal en tanto derecho humano. Hay varias políticas específicas dirigidas a este rubro. Bueno, las nuevas tienen que ver además de los asentamientos humanos y la infraestructura, pues tienen que ver con garantizar políticas de movilidad junto con las densidades de las edificaciones y estar inhibiendo la construcción de cajones de estacionamiento, que esta es una política que viene aplicándose en los últimos 5 o 6 años. Y finalmente, pues este es un esquema, el esquema en el que estamos buscando dimensionar de forma totalmente interconectada las políticas, estas 10 políticas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Ya, perfecto, Lenia. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu presentación. Yo encuentro que nos dio un aspecto bien diferente, pero no de menor relevancia, que es también tener justamente esa visión jurídica y también una visión integral hacia todo el territorio. Y también muy válido tu punto, encontré yo sobre la planeación o la necesidad de mejorar la planificación prospectiva, ¿no? Para con esta herramienta, con ese instrumento poder prevenir o crear mejor la sostenibilidad en las ciudades de América Latina y el Caribe. Bueno, con esto me gustaría iniciar nuestro debate. Yo tengo una pregunta ahora general y me gustaría poner esta pregunta a los tres panelistas. Empiezo con el orden al revés, o sea, con Lenia. Me gustaría empezar. Lenia, tú tienes 2 minutos, por favor, para responder a esta pregunta. Y la pregunta es, si pudiera dar una orientación a un gobierno nacional o local para incrementar justamente el vínculo entre la movilidad urbana, el suelo y la vivienda y con ello favorecer la sostenibilidad urbana, ¿qué sería tu orientación? 2 minutos, pues eso, por favor. En primer lugar, la planificación, establecerlo dentro de la planificación. Y en segundo lugar, establecer esquemas de gestión compartida, que eso se utiliza poco en una administración pública tradicional, pero creo que es indispensable en una ciudad moderna generar los gabinetes. Hubo una tendencia última ahora con la nueva gestión pública, una tendencia muy pronunciada a pulverizar los temas administrativos. Creo que debemos venir de regreso y abordarlos integralmente. Y integralmente significa que gabinetes, en nuestro caso les llamamos secretarías de movilidad, de desarrollo urbano, en su caso el tema o como se llame, de gestión integral de riesgos, de vivienda, fundamentalmente con medio ambiente, esos en su conjunto deben articular y trabajar mucho instrumentos específicos aplicables al territorio. Perfecto, muchas gracias Lenia y muy, muy clara tu respuesta también. Madame, a mí me gustaría hacerte la misma pregunta. Si tú pudieras dar una orientación a un gobierno local o nacional para el vínculo entre la movilidad urbana, suelo y vivienda y de esta forma favorecer la sostenibilidad urbana, ¿cómo sería tu recomendación? Okay, thank you for the question. Actually, the and also 2 minutes, please, Madan. Every urban situation is very similar. Actually,
we have been talking so much about the integration, you know, integration, urban transport and urban planning. But it, in reality, actually, the, you know, the we work, I think the government work, how they are structured. I think that is really the, we see the lesser of the interaction. So the first thing I think is a much needed is the coordination and urban and the transport planning. That is the thing. Actually, there was earlier other issue on the, because this COVID has really brought us about, you know, lot of issues about the how we need to respond to the, you know, the health and well-being of the people, because the urban public transport is so much affected, you know. And then so far, actually, the focus really has been on the operation, you know, only the how to operation, how to survive and those things. And then actually people had not thought about the what are the short-term and mid-term rent. I think we need to look about those things. And then another important thing, if you look at all the literature so far emerged, actually there is so much coming on the active mobility. I think we need to prioritize, you know, the facility for walking and cycling and integrating that to the public transport mode. And then another important aspect is the intermodal transport. Actually, I earlier talked about the integration also. It's not always about the high in the, you know, public transport system. It is about the different type of public transport system and, you know, working in the cooperation with the each other there. And actually in that subject, actually the I gave you the link to the this workshop we are planning in 28 and 29 October. Within that, you know, the meeting link, there is really a very good paper on the this resilience of urban transport system by the Oxford professor, Tip. I think you can freely download that. And it is in English, but it is well written. I think that it talks about the integration with the other sector in the urban, as well as the, you know, infrastructure in the energy. So it's not only about the transport. So everything has to be on the coordination. That is the thing. And then another important aspect is that maybe, I don't know how is in Latin America, but there is emergence of the micro mobility. You know, it's a small one, but you have to manage that micro mobility. And then some concept of the, you know, the compact city planning. Actually, some cities in the China, they were doing earlier, I think the whole city actually, you know, design on the concept of the public transport. That was one. And then I think the emerging from the Paris also, now there is something diffusion about the 15-minute cities, you know, you walk and you do everything within a few. These concepts are already, these concepts were there, but these are emerging. But so much focus has been on the operation, but we have to look at the midterm as well as the long-term solution. Actually, the article or the paper I mentioned, I think this cover, please have a look at those websites, and then you can really download that are the two paper, background paper for the meeting. Very useful, actually, very recent. Thank you very much. Thank you. Perfecto. Muchas gracias, Madame Regmi, por estas impresiones o opiniones también. Y veo que hay mucho más potencial de intercambio sobre experiencias en América Latina y Asia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es solamente el inicio, ojalá, de un futuro intercambio más intenso. Muchas gracias. Diego, estamos un poco corto de tiempo y me gustaría ponerte, hacer una pregunta a ti que vino del público para también poder atender por lo menos a una pregunta del público que está en inglés y estaría relacionada a mobility, the only post-pandemic answer for Asia and LAC, or that's a question. Please expand on the link with other themes and relative relevance within the constellations of possibilities. O sea, si la movilidad es la única como respuesta o solución post-pandémica para ciudades de América Latina y Asia. ¿Podrías brevemente resumir un poco o dar respuestas a esta inquietud, por favor? Gracias, Julia, y gracias por las preguntas. Revisé ahí el chat. Muy brevemente, movilidad urbana es apenas uno de los sectores en los cuales desde CEPAL creemos que se puede implementar este gran impulso para la sostenibilidad. Es decir, un área en la cual podemos desarrollar esta coordinación
de política pública, de regulación, búsqueda de mayores tasas de inversión para disminuir estas tres brechas: ambiental, económica y social. Movilidad es un sector, hemos explorado y efectivamente yo creo que complementó muy bien las presentaciones de Madán y de Lenia, en el sentido de tener muy claro todas las aristas que tiene la movilidad. Pero hay otros sectores. En CEPAL creemos que más allá de la movilidad, la transformación de la matriz energética con base en las energías renovables en sí mismo ofrece grandes oportunidades para apoyar un cambio estructural y para generar una recuperación transformadora, como le llamamos nosotros, la revolución digital para la sostenibilidad, la industria manufacturera de la salud. La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe acaba de acoger la propuesta de CEPAL en torno a una autosuficiencia, a generar una autosuficiencia sanitaria que nos ha dejado precisamente la lección la pandemia. La bioeconomía, el turismo sostenible, la economía circular y todas las grandes oportunidades que ofrece cambiar efectivamente de orientación al modelo productivo, y la economía del cuidado. Todas las consideraciones y a su vez las oportunidades, insisto, que ofrece una economía del cuidado que actualmente está poco reconocida, está subvalorada inclusive desde las cuentas nacionales, que en muchísimos, muchísimos casos corre a cuenta de las mujeres, con lo cual tenemos una injusta, o basados en una injusta división en todo caso del trabajo, y que está invisibilizada. Y que sin duda alguna, y existe una gran experiencias importantes en las cuales está participando CEPAL en varios países y ciudades de la región, y bibliografía muy significativa respecto a las posibilidades positivas económicamente. Ya no es únicamente un tema de igualar oportunidades o de reducir brechas, en este caso de género, sino también inclusive presentarlo como grandes avances y grandes contribuciones y significativas contribuciones en términos de la productividad de las ciudades y nuevamente en términos de generación de empleo, de valor económico e, insisto, reducción de las tres brechas: ambiental, social y económica. Eso. Perfecto, muchas gracias, Diego, por esa respuesta también. Lamentablemente yo veo que mucha gente puso preguntas en el chat y agradezco mucho la participación y el interés de todos los participantes. Lamento no poder responder adecuadamente a todas esas preguntas, pero ustedes podrían también contactar el programa de cooperación o también uno de nosotros en caso de tener inquietudes mayores o también unas recomendaciones para futuros diálogos entre las regiones, etcétera. Con esto me gustaría cerrar ese evento. Para mí ha sido un placer poder conocer las experiencias de Asia, también de México, y les agradezco a todos los panelistas su tiempo y dedicación. Hasta la próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Un gusto.